Secuestro de dominicanos en Haití termina con final feliz. El secuestro de dos hermanos dominicanos raptados en Haití llegó a su fin la noche de este viernes, cuando se supo que habían sido liberados luego de pasar 7 días sin que se supiera de su paradero. Estamos aquí, estamos ya nos soltaron, hacen como 2 horas, pero estamos dando vueltas en una jipeta, aquí, allí, loco, mira, esto no... Esto ha sido fuerte, loco, tú no te imaginas, fuerte. Pero nada, estamos libres aquí, yo no he comido nada, loco, nada, hoy tengo el estómago revolteado. Y loco, para salir de aquí, loco, estamos aquí en una vaina de la oficialía de criminología, la vaina de crimen, a ver qué es lo que, no sé. A esperar que no lo despachen aquí. Primero, una persona llamó a la familia de ambos y luego, el presidente Luis Abinader confirmó que Michael Enrique y Antonio Gerer Campuzano Félix estaban libres, bajo custodia de la policía haitiana y que estaban en camino a la embajada dominicana en el vecino país. Ya nuestro presidente, que a nosotros nunca nos pusieron la mano. Claro está, secuestro fue un secuestro, pero no porque ellos lo quisieron, sino fue que el momento lo amerita, porque ellos tienen familia, esperan salir y llevar los dinero a su casa. Es tan tal, y te mandó a pagar el dinero, y la gente que no tiene, no necesitan su dinero, sino para que se le vea el presidente de aquí, que ellos necesitan dinero, si no es que ellos lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque el presidente lo abandona, lo tiene a un lado, como si fueran perros. Más temprano, la familia manejaba la hipótesis de que los jóvenes estaban en el Palacio Nacional, pero esa información fue desmentida por el equipo de prensa de la presidencia. Surgen preguntas. No se sabe bajo qué condiciones estaban secuestrados, puesto que en varios videos puestos a circular en redes sociales este viernes se observa a los hermanos con ropa limpia y escuchando música al aire libre junto al haitiano Junior Albert Augusma, el otro raptado mientras regresaban a Puerto Príncipe, capital de Haití. Haití es un país donde ocurren 4 y 5 secuestros al día, según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos. Enrique Campuzano, padre de uno de los hermanos, confirmó que los videos fueron grabados después del secuestro, pero no sabe quién los publicó, mientras que la madre no pudo hablar con la prensa porque estaba emocionalmente muy afectada y permaneció dentro de la humilde vivienda, ubicada en un callejón de la calle Doña Quinquilla en el barrio La Cerca de Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal. Tampoco se conoció cuál fue la negociación con los secuestradores, pero desde que la familia se enteró de la liberación convocó a los vecinos para hacer fiesta con música y cervezas. Los hermanos fueron raptados a las 9:30 de la mañana de la noche del sábado 20 de febrero por un grupo fuertemente armado cuando regresaban de hacer una filmación para la producción francesa en la que trabajaban. Al momento de la retención, el grupo iba en un convoy formado por 17 vehículos, en el cual había 8 policías incrustados vestidos de civil.